Son de Altagracia, entrenan juntos y forman una buena dupla. Son Lito Oviedo y Joaquín Plomer. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fue la carrera? Bueno, la carrera, nosotros estamos muy acostumbrados a entrenar juntos, andamos siempre, salimos a hacer todos los entrenamientos casi juntos. Así que nada, salimos fuerte del principio, manteniendo el ritmo. Pudimos hacer una diferencia en la categoría en el sendero, que era un sendero que había mucho sobre, era difícil el sobrepaso. Ahí hicimos una diferencia y el resto de la carrera fuimos parejos, marcando un ritmo. Bueno, y a la vuelta pudimos conectar el grupo, digamos, de Camuso y Pereira, que ellos eran los que venían también haciendo un buen tiempo. Así que nada, llegamos juntos y pudimos ahí quedarnos con la clasificación general. Joaquín, ¿es fácil, es difícil correr en parejas? Y la verdad que es complicado conseguir un compañero, ya que hay que ser muy parejitos. Pero bueno, por suerte yo lo tengo a él, que vivimos juntos, estamos todo el día entrenando. Y bueno, y nos conocemos bien, ya hemos corrido el Transmontaña el año pasado. Y bueno, y cuando uno se conoce al otro, puede hacer una carrera bien pareja. ¿Hay algún tipo de estrategia especial para esto? Sí, la estrategia que habíamos planteado hoy era tratar de hacer una diferencia en el sendero, que es la parte técnica donde estamos entrenando para eso. Así que bueno, salió bastante bien. Pudimos hacer la ventaja ahí contra los otros rivales de la categoría. Nos hicimos una luz. Cuando salimos a la calle, quedó solamente que mantener el ritmo parejo, fuerte. Y bueno, salió bien la estrategia. ¿Cómo estás viendo la actividad en este año? Bueno, la actividad del ciclismo de montaña cada vez está creciendo más. Yo tengo tienda en Altagracia, tengo bicicletería y también se refleja en eso, que cada vez gente que más se incluye en el mountain bike, que empieza la actividad. Así que bueno, esta es una carrera que recién hablamos con el organizador. El año pasado hubo 70 parejas y este año prácticamente 160 parejas. Así que ahí se ven los números que está creciendo el deporte, no solamente mountain bike. Uno sale a dar una vuelta y hay mucha gente caminando, todo tipo de actividad al aire libre. Bueno, más allá del frío que hizo hoy, pero siempre va creciendo el deporte. Joaquín, ¿qué es lo que se viene? Bueno, ahora corremos el 8 de julio una carrera. Primero que nos vamos a Santiago del Estero, correr la tercera fecha del campeonato argentino de cross country, que es lo que preparamos. Y después hay una en Calera, otra en parejas. Y bueno, y después por parte de Lito se va a correr a Andorra el Mundial de Master y yo me quedo preparando la fecha única del Campeonato Argentino de XCO. Lito, Joaquín, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Vamos en búsqueda de las clasificaciones que nos habían quedado todavía por mencionar. Así encontramos para la categoría Master B1, los vencedores fueron Lucas Recalde y Carlos Herrera. La segunda colocación para la gente de Carlos Paz, Hernán Caserio y Roberto Ferreira. Y más atrás, en el tercer puesto, para Marcelo Camaña y Sergio Arrascaeta de Cosquín. En la Master B2 encontramos a Pato Sardella y Jorge Ali de Rosario, primer puesto. El segundo puesto para Juan Lopardo y Germán Esclausero. Tercera ubicación para Francisco Bisoni y Aníbal Nadoya de Mina Clavero. Categoría Master C1, primer puesto para Iván Torres y Walter Campos de La Falda, también de La Falda, pero la segunda colocación José Machado y Cristian Moyano, y de Córdoba el tercer puesto para Raúl Mainardi y Elber Vianello. Categoría Master D, de Jesús María, Luis Casado y Daniel Torres. En juveniles, los vencedores fueron Joaquín Cavalaro y Juan Pereira de Carlos Paz. Segundo puesto para Maximiliano Zárate y Luis Salina de Cosquín. Tercer puesto para Tomás Estela y Leandro Carnero. En Damas A, las vencedoras Brito, Claudia Brito y Flavia Gómez de La Falda. En Damas B, para Estela Asís y Noelia Laís de Córdoba. En Damas C, para Adriana Piñán y María Rojas de Río Tercero. En Nictos A de Río Tercero, primer puesto para Laura Quiroga y Matías Prieto. El segundo puesto para Jonathan Rosso y Vanessa Role de Villa de Rosario. La tercera colocación para Germán Trevisón y Lucila Zanata de La Falda. En Nictos B, el primer puesto fue para Caro Repeto y Carlos Cuellos. El de Córdoba, la segunda colocación para
Nuria Cejas y Fernando Briatore de Rosario. El tercer puesto para Mirta Franzoy y Fabián Tapia de Cosquín. En mixto C, primer puesto para Jorge Guajardo y Andrea Aguirre de Belville. Segunda colocación para Fernando Reartes y María Villarreal de Carlos Paz. Tercer puesto para Andrea Maestre y Cristian Moyano de La Falda. Padre e hijo A, primer puesto para Santiago y Jorge Guzmán de Cosquín. El segundo puesto para Joaquín y Enrique Reyes. Tercer puesto Alejo y Pablo Peña de Tanti. Padre e hijo B, primer puesto para Juan y Federico Flores de La Falda. El segundo puesto para Lisandro y Miguel Gota de Almafuerte. Y el tercer puesto es para Mariano y Lucas Dip de Cosquín. Categoría padre e hija, primer puesto para Néstor y Antonella Tadía de Venado Tuerto. En infantil, los vencedores fueron Ignacio Barrera. Categoría infantil, primer puesto para Juan Cejarra e Ignacio Barrera. Y el segundo puesto para Lautaro Álvarez y Sofía Altamirano de Tanti. Una competencia de MTV con el sello de Mónica Franzoy, organizadora también de la Tanti Cosquín Tanti, que nos cuenta. Y la verdad que estamos muy contentos, hemos superado casi el doble de parejas que tuvimos el año pasado. Así que felices la verdad, sin ningún accidente grave, solamente en la largada un chiquito que se enredó y se golpeó, pero ya fue asistido y está perfectamente bien, así que eso a uno lo deja mucho más tranquilo también. Hemos visto muchos senderos, hemos visto muchas calles. ¿Has tenido posibilidad de compartir, de conversar con los competidores, con los que ganaron, con los que salieron al medio, con los que llegaron al último? Con todos. Si hay algo que destaco en mí, que está feo decirlo, pero me interesa desde el que llegó puntero hasta el que llega último saber sus sensaciones, saber qué le pareció el circuito, cómo se sintió, si fue bien atendido, si los puestos de agua fueron suficientes. Entonces es la manera que uno tiene para mejorar año a año, ¿no es cierto?, las carreras. ¿Qué es lo próximo que se viene? Lo próximo que se viene, bueno, yo tengo mucho trabajo de comisariato deportivo este año, pero ya comenzar a trabajar con la Tanti Cosquín, que es el otro evento que somos parte organizativa. El 2 de febrero del 2019 ya estaremos en Tanti, ahora esperándolos para todo, por una gran fiesta que estamos preparando. Abrimos ahora el capítulo de próximas carreras en el calendario cordobés. Se viene sexta fecha del campeonato Sojía Sanaes. Lugar, el balneario de Río Tercero. Esto será el próximo domingo para la modalidad Rural Bike. Atención, horario de inscripción de 9 de la mañana. Horario de largada por la mañana, 11 horas. Horario de largada por la tarde, 13 horas. Sexta fecha, campeonato Sojía Sanaes en Río Tercero. Para este domingo también se anuncia ciclismo en el Kempes. Esto será a partir de las 10. Habrá concentración e inscripciones. La prueba es en homenaje a Luis Modesto González Ramos y es por la Copa Córdoba. Categorías principiantes o debutantes, Master A, B, C, D y E. También habrá competencia para promocionales, Sub 23, Elite y Junior. Horario de largada y premios a partir de las 11 horas. Para el 8 de julio, 50 kilómetros a toda prueba, la previa al Trasmo. Esto será en La Calera, 8 de julio. Es válido por la cuarta fecha del campeonato Sierras Chica. Significa entonces que habrá competencia 50 kilómetros para las competitivas, 40 kilómetros para las promocionales. 8 de julio, cuarta fecha, campeonato Sierras Chica, la previa al Trasmo. Atención que se viene un campeonato argentino en Córdoba. Se trata del campeonato argentino de XCO. Se va a realizar entre los días 28 y 29 de julio en la ciudad de Río Ceballos, en el circuito del Cerro Ñuporá. Se prevé la participación de los más granados del mundo XCO con Catriel Soto a la cabeza, pero también la presencia de Álvaro Macías, Darío Gasco y entre las mujeres Inés Gutiérrez y Agustina Paza. Atención entonces, campeonato argentino de XCO en Río Ceballos. Ciclismo de ruta para la ciudad de Río Tercero. Esto es en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Río Tercero. Para el 18, 19 y 20 de agosto, gran premio aniversario ciudad de Río Tercero. Ciclismo en ruta será en tres etapas. El día 18 será una contrarreloj.
el día 19, que es la segunda etapa, habrá una competencia en pelotón en la cercanía de la ciudad de Río Tercero. Y la tercera etapa, la del 20 de agosto, será un circuito callejero. Sí, anunciamos ahora Rally Bike en la ciudad de Villa del Totoral. Esto es la previa aniversario de Villa del Totoral. Se va a escenificar el 29 de julio. 70 kilómetros competitivos y 40 los promocionales. Por la mañana, carrera para niños hasta 12 años en un circuito chico. Previa aniversario Villa del Totoral, 29 de julio. Continuamos con el Rally Bike. Ahora es en Villa General Belgrano, Los Reartes, Caramuchita. 25 y 26 de agosto. Habrá medalla finisher para todos los competidores, kit de regalo para todos los competidores. Van a participar todas las categorías: promocionales, cicloturista, efectivos en la general masculina y femenino. También habrá importantes sorteos para promocionales y cicloturismo. Kilometraje: 45 kilómetros para los promocionales, 55 para las categorías competitivas y 20 kilómetros de cicloturismo. Agéndelo entonces, 25 y 26 de agosto, Rally Bike en Villa General Belgrano. Llegamos al final. Como siempre, nuestro agradecimiento por habernos acompañado una vez más. Esperamos que este material haya sido de tu agrado. Nos reencontramos el viernes a las 16:30 por Radio Show por la Red y en las redes sociales en cualquier momento. Esto fue Entre Pedales.